Pretty Bob, pa' que soy así. Saludos, banda. Hoy les mostraré la forma más fácil de construirnos una super pieza con dos medias voces y dos tweeters para tu Cat Audio System. Bueno, banda, este super proyecto lo construiremos para este automóvil Renault Clio, pero tú puedes hacerlo adaptando las medidas para cualquier tipo de coche hatchback. Este tipo de proyecto solo se los recomendaré para altavoces de medio rango y no de medio bajo, pues el tipo de material que utilizaremos no permite darle la acústica a estos últimos. Lo primero que haremos, banda, será tomar las medidas precisas de nuestro vehículo. Recuerda apoyarte en las piezas laterales que van en el baúl de tu coche. Utilizaremos para este trabajo MDF de calibre 15 milímetros. También necesitaremos nuestra genial sierra caladora y, por supuesto, mucha, pero mucha creatividad. Te recuerdo que todas las medidas de los proyectos las tendré en mi Instagram, Crazy Cat Audio. Cortaremos nuestra base de la caja acústica y empezaremos a medir los componentes para empezar a darle la forma definitiva a nuestra caja. En este montaje utilizaremos dos medias voces en neodimio espectaculares de la marca MS Cat Audio. Y en los tweeters utilizaremos estos tweeters tipo bala de Pioneer. Para que nuestro montaje no quede tan plano, instalaremos este logotipo emblema en el centro de la pieza para darle ese toque único que andamos buscando. Pintaremos estas partes con un poco de desnivel para darle relieve al centro de la caja. Banda, llegó la hora de fabricar piezas donde instalaremos las medias voces y los tweeters independientes. Entonces las haremos para montarlas en la base de nuestra caja acústica. Base que ya habíamos cortado con nuestras piezas recién cortadas, y en el centro vamos a poner el logo para empezar a fijarlos y entrar en el proceso final. En este punto mediremos de lado y lado para que nos quede simétrico y el logo quede en el centro.
recortaremos un bisel de madera para darle forma curva al frente de nuestra caja. También nos servirá para instalar la luz LED que adornará todo el frente. Así vamos, ahora instalaremos unos soportes para darle fuerza a toda nuestra estructura antes de instalar los componentes. Aquí viene un punto importante, porque en este punto puedes usar fibra de vidrio o, como en nuestro caso, puedes usar también este tipo de cuerina negra, aunque, como ya te dije anteriormente, no puedes usar, si usas la cuerina, medios bajos, porque la caja acústica no te va a funcionar. Teniendo claro que es para medios rangos, seguimos forrando con esta cuerina negra para darle los acabados finales a nuestra super caja.
banda, hora de fijar los agujeros en donde instalaremos nuestras medias voces y nuestros tweeters. Haremos este bisel en color plateado para que contraste con el color de nuestra caja y por supuesto para que sirva de soporte a nuestra luz LED tipo neón. Banda, es la hora de instalar nuestra cinta LED tipo neón. La instalaremos entre la caja y el bisel plateado. Yeah.
Audio, donde vive el Soundgar. Crazy Car Audio, donde vive el Soundgar. Crazy Car Audio, donde vive el Soundgar. Síguenos. Estoy buscando que os laves en mi vida.